Así que, por lo tanto, vamos a dar lectura en este momento a la resolución que ha dictado el jurado respecto a lo que significa dejar sin efecto esta resolución 038, que entró en vigencia el 12 de febrero con relación a la publicación que se hizo en el Peruaque. Jurado Nacional de Elecciones, Lima, 16 de febrero de 2011, considerando, de acuerdo con la Constitución Política y la Ley 26.859, Ley Orgánica de Elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones es el órgano estatal encargado de la fiscalización de la legalidad del ejercicio del sufragio y de la actividad de las encuestadoras. Para tal fin, mantiene el registro electoral de encuestadoras y vela por el estricto cumplimiento de las normas sobre la materia, con la finalidad de que éstas presenten a la ciudadanía el resultado fidedigno de sus estudios de intención de voto. Por tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones, resuelve, artículo primero, dejar sin efecto la resolución 038-2011-JNE de fecha 11 de febrero de 2011, restituyéndose la vigencia del texto original del reglamento del Registro Electoral de Encuestadoras, aprobado por resolución número 5011-2011-JNE de fecha 28 de diciembre de 2010. Bien, cortamos entonces ahí nuestra transmisión en vivo del Jurado Nacional de Elecciones. No nos íbamos a quedar con ese texto legal que, a buena cuenta, resume lo que mencionó ya el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Hugo Sivina. Queda entonces sin efecto la tan cuestionable medida que obligaba, pues, a las encuestadoras a pedir más información y además tenerla que dar al Jurado Nacional de Elecciones.